No conocía a ninguna de las chicas. ¿Tampoco se enteró de que en la ciudad había un maníaco? Escuché hablar del asesinato de una chica, y que se trataba de un asesino en serie, pero no sabía más que eso hasta que me detuvieron. Cuénteme sobre su detención. Estaba volviendo a casa. Vi a una chica girar a un patio oscuro, así que decidí acompañarla. ¿Eso es todo? Bueno, tal vez quería conocerla. ¿Conocerla? Continúe, cámara fiscal. Admite que el día del asesinato de Valentina Petrovna, la testigo pudo verlo a usted en la escena del crimen. Sí, lo admito. Cada día iba por ese camino hasta la estación de trenes. Pero no había nada cuando pasé por ahí, aunque puede que no notara algo. Muchas veces voy caminando, absorto en mis pensamientos. Tal vez debería haber sido más atento. Habría salvado a la chica. ¿Ha dicho absorto en sus pensamientos? ¿Cómo se dio cuenta, entonces, de que había una chica entrando en un sitio solitario oscuro? Soy despistado, pero no ciego. ¿La fiscalía tiene preguntas? No, señoría. ¿La defensa tiene preguntas para el acusado? No, su señoría. Me gustaría hacerle unas preguntas al acusado. Sí, por favor. Estimado señor Mostovoy, ¿tiene educación médica? No. Pero sé dar los primeros auxilios. Gracias. Señor acusado, puede sentarse. El tribunal llama a un testigo, Liahova Lilia Ivanovna. Pavel Dmitrievich, si cree que quiero transferir mi responsabilidad, eso no es cierto. Asigné el proceso a Poliakova por dos razones. La primera, para evitar publicidad. Es un caso muy peculiar. Un rockero, ídolo de la juventud actual, resulta ser un asesino. Encima el presidente del tribunal se encarga del caso. Cuanta menos atención haya, me parece que mejor. Solo faltaba que la gente viera un trasfondo ideológico en esto. Es el juicio de un asesino, no de un rockero. ¿Está de acuerdo? Y en segundo lugar, Poliakova es una jueza muy competente. Sus veredictos rara vez se discuten, prácticamente nunca. Además, ella hará lo que yo le diga, según le ordene. Puede estar tranquilo. Como usted diga, quiero que sepa que yo siempre cumplo mi palabra. Si todo va como tiene que ir, usted también conseguirá lo que quiere. Ilya Ivanovna, ¿tenía usted buena relación con su hermana mayor? Sí, éramos amigas. Ella es solo 2 años mayor que yo. Lo era. ¿Llegó usted a ver a su hermana el día en el que falleció? Sí, en la mañana. Salimos de casa juntas y luego Vera estudió en la Facultad de Derecho, terminó antes. Ella estudia la medicina, encima fue al hospital para pedir trabajo. Y nunca volvió. Yo trabajo en ese hospital. ¿Puede usted confirmar que ese día su hermana llevaba ese mismo prendedor de pelo? Sí, lo recuerdo muy bien. Aquella mañana jugamos a piedra, papel y tijeras por ese prendedor. Y Nina ganó. ¿Esa horquilla fijaba bien el pelo? ¿Era posible perderla? Sí, sujetaba bien el pelo. No podía abrirse sola. Lilia Ivanovna, ¿el prendedor les pertenecía a las dos? Sí, nos la poníamos por turnos. Nuestro tío nos la trajo del extranjero y las dos queríamos llevarla. Gracias. Supongo que la defensa no tiene preguntas. No, su señoría.
Tengo una pregunta. ¿Me permite su señoría? Por favor. Lilia Ivanovna, ¿su tío a menudo va al extranjero? ¿El tío Andrei? Sí, viaja por su trabajo. Es científico. Siempre les trae algo, ¿verdad? Pues sí. ¿Un regalo para las dos? Es que yo misma tengo dos hijos y sería imposible darles un solo regalo a los dos. ¿Será que su hermana y usted eran muy unidas y sabían compartir? Bueno, apenas discutíamos. El tío Andrei... Andrei Mikhailovich. Normalmente nos traía dos regalos, pero esta vez solo trajo uno. Nos sorprendió mucho. Pensamos que tal vez el prendedor era muy caro. Gracias, señorita testigo. Puede sentarse. La sesión continuará mañana a las 10. Sergei, pase por mi despacho, por favor. Dígame, por favor, ¿le ha pasado algo? ¿O no se encuentra bien? ¿Por qué piensa eso, Elena Andreyevna? Porque usted no trabaja, Polohov. No hizo una sola pregunta ni al sospechoso, ni a la testigo. ¿Esa es la defensa? ¿Por qué presentar una petición para interrogar al tío de esa chica? ¿Qué pasa si esa vez también trajo dos regalos iguales para las hermanas? En esta ciudad hay exactamente el mismo prendedor de pelo. Verán, colegas. Creo que tienen razón. Este caso necesita ser investigado más. Presento la solicitud. Lyusha, ¿por qué méritos dan la medalla de Ushakov? Es una medalla importante. La dan por valentía personal. No la dan a menudo. Me pregunto qué valentía personal demostró ese bastardo. Yasha, devuélvemelo. No es tu asunto. Sí que lo es. A ver qué sucede. A ver, ¿por qué le compran a Anya unos vaqueros y a mí no? A ver, Anya, ¿qué pasa? ¿De quién son? Son de Olesia. ¿De Olesia? Eres la hija de una directora de escuela. Tienes que ser ejemplar. Vas a poner en riesgo la reputación de tu familia por un trapo. Solo nos traes desgracias. Mientras vivas debajo de mi techo y con mi dinero, te prohíbo intercambiar tu ropa. ¿Entendido? Nadia, no seas tan categórica. Mientras vivas bajo mi techo, de hecho es mi casa. Está bien, mamá. Esto no volverá a pasar. Pues hagan lo que quieran. No necesito que me hagan un favor. Hoy ha sido un día loco. No me dio tiempo ni para comer. Todos los días tienes un día loco. Mientras que Yegor se quede el último en la guardería. Mamá, pero si hoy se quedó en casa. Ya no tiene fiebre. Así que bien hecho. Irán, he pensado en una cosa. Será mejor que vivamos juntas. Yo me ocuparía de Yegor. Y tú no estarías tan preocupada. Mamá, no estoy preocupada. ¿Cómo que no lo estás? Mamá, no empieces. Yegor necesita socializarse. El año que viene irá a la escuela. Tengo derecho a tener una vida personal. Una familia.
para que tengas una familia feliz, tienes que encontrar a un hombre decente. No vale cualquiera. Y has tenido un hombre cualquiera. Tengo un hombre cualquiera. Y lo quiero mucho. No quiero vivir el resto de mi vida sola, como lo has hecho tú. No estás sola, tienes un hijo. Y seguramente tiene hambre. Estás muy bella, estoy sin palabras. Escucha, si eres médica, tú sí sabes dónde está el corazón. Pero si no tienes educación médica, ¿cómo sabes dónde apuñalar? Una vez sí que podría haber acertado, pero ¿tanto como 6 veces seguidas? Oye, tal vez ese maníaco lo habría aprendido en una enciclopedia. Ala, entonces, ¿para qué vas a la universidad? ¿Te valdría haber leído una enciclopedia? ¡Qué tonterías! Me voy a acostar. Hermosa charla antes de ir a dormir. Ya. Andrei Mikhailovich, ¿cuántos prendedores de pelo trajo de regalo para sus sobrinas? 2. Pero la cosa es que, cuando volví, había que entregar un artículo a la editorial. Le pedí a Oksana, es nuestra mecanógrafa del instituto. Ella siempre me echa una mano, teclea muy rápido. Pues tenía que agradecerla de alguna manera y no tenía nada más a mano, así que decidí regalarle uno de los prendedores de pelo. Me da vergüenza porque al final eran para mis 2 sobrinas. Recuerdo haberme prometido que la siguiente vez iba a traer un buen regalo a cada una de ellas. Y miren cómo salió todo. ¿Tiene guardado el recibo comprobando que usted compró 2 prendedores de pelo? ¿Un recibo? No, ¿para qué? Los compré con mi propio dinero, así que no tenía que justificar el gasto. ¿O sea que no tiene recibo? Espere, ¿quiere decir que estoy mintiendo? ¿Para defender a ese bastardo? Andrei Mikhailovich, lo que pasa es que... Esperen. Tal vez tengo un recibo, porque aquel día también compré unas chaquetas para mis hijos. Las chaquetas les quedaron grandes, así que mi esposa las guardó en el trastero. Dentro de la bolsa estará el recibo. ¿Su señoría? La defensa no tiene más preguntas. Defensa, ¿van a solicitar la citación de la mecanógrafa como testigo? Sí, la defensa presenta esa solicitud. Sí. Buenos días, Valery. Pase, Irina Andreevna. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Estás segura de que tienes todo bajo control? ¿Pasó algo? Insistes en la citación de más testigos. Sí, porque yo estoy al mando del juicio. Era necesario convocar e interrogar a esos testigos. ¿No querrás que mi decisión sea apelada? No, claro que no. Esas asesoras tuyas son muy activas. No les puedes dejar preguntar cualquier cosa. Qué rápido volviste al trabajo, no como ayer. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó ayer? Ayer fue el primer día del juicio. Me dijiste que ibas a estar a mi lado. Me enteré de que estabas mal, estaba preocupada. Y hoy estás aquí, todo sano, y encima atacándome. Ira. ¿Crees que te estoy mintiendo? Tuve una crisis hipertensiva por primera vez en mi vida. ¿Crees que me da igual lo que está pasando acá? Thank you.
Perdona. ¿Ya no confías en mí? Claro que sí. Perdóname. Es que... este caso es muy importante. Nuestro destino depende de este caso. Me dieron a entender que si el caso tiene éxito, tendremos mucho apoyo arriba. El divorcio no hará daño a la carrera. En cuanto el juicio termine, me divorciaré. Y podremos vivir juntos. Por fin. Nos vemos esta noche. Perdona, Egor se enfermó. Está bien. Pobrecito. ¿De verdad es un barco muy, muy grande? No es tan grande, pero bastante. Es un barco de investigación. Nuestro barco junto con otros más siguen detrás del rompehielos. Alucinante. ¿Y que resulta que siempre tienen la noche polar? Bueno, no siempre. Solo si nos quedamos a invernar. Eso es. Sí que ves la noche polar, si estás ahí en invierno. ¿Te vas a ir por tu voluntad? Aunque fuera Júpiter. Cuanto más lejos de mi padre, mejor. A mí también me gustaría irme lejos. ¿Me junto a la expedición? ¿Eh? ¿Por qué no? Nadezhda Georgievna. Tenemos... una urgencia. Larisa, por favor, tranquila. Una urgencia. Katia Sertsova está enamorada del matemático. Para empezar, eso no puede ser, porque Katia está saliendo con Koselsky. En segundo lugar, si es así, ¿qué más da? Ahora le explico el problema. Tranquilícese y tome asiento. Le digo en qué está el problema. Sí. Tiene razón. Katia salía con Koselsky. Y de repente, rompen por alguna razón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Ese matemático le ha vuelto loca. Ella va tras él incapaz de quitarle los ojos. Cada día se pone una falda más corta. Pronto se verá su ropa interior. Larisa, Katia está en el último año. Pronto se graduará y ya no será nuestro problema. Sí, Katia se graduará. Pero el matemático se quedará. A decir verdad, es raro que me lo diga. Está en el juicio contra un maníaco, sin embargo, defiende a un abusador. Está exagerando, Larisa. Ni siquiera hemos probado la culpa del maníaco. Nadezhda Georgievna, no puede no hacer nada. Gracias por el aviso. Hablaré con Vasily para aclararlo. También hay que llamar a los padres de Sertsova. Sí. Pavel Dmitrievich, no, claro que no me distrae. Le escucho. Natalia Leonidovna, Yarigin de repente se sintió mal durante la operación, mientras que Glushenko no tiene asistente. Necesitamos un médico. Thank you.
cosa la herida, Natalia. Oh, hola, Nadia. Hola, Mitrievich. Hola. Fyodor, luego llevo a Nadezhda a casa. No, no hace falta. No hace falta. Nadia, discúlpeme, por favor, por distraerla del trabajo. Nadezhda, cuando dijo la última vez que se presentó como asesora popular, no me podía imaginar de qué se trataba de ese caso. Nadia, me siento obligado a brindarle todo mi apoyo. De hecho, me imagino lo muy en serio que se toma esa tragedia. Como madre y como educadora. Sí, Pavel, en realidad es muy duro. ¿Cómo imaginar que 6 niñas, poco mayores que su hija, ese mutante descarado está ahí, mirando tranquilamente a sus padres, a los que hizo sufrir lo peor que podrían haber experimentado? Nadia tiene una gran oportunidad de castigar a ese villano. No solo castigarlo, sino impedir que eso mismo vuelva a pasar. Sí, tiene toda la razón. Al final todo empieza con música prohibida, luego con unas reuniones no sancionadas, luego drogas y el abuso sexual de las menores. Exactamente. Nuestros camaradas deben saber que el gobierno soviético puede defender en su pueblo de esos amantes del rock. La ley es severa, pero es ley. La inevitabilidad es lo importante. Cualquiera que pise ese camino debe entender a dónde lo llevará esa vida. Sí, sí. Nadia, aunque somos parientes lejanos, nuestras familias llevan mucho tiempo unidas. Debo entender en qué podría ayudar a su familia. ¿Qué dice, Pavel? Siempre le estamos muy agradecidos, tanto Lyusha como yo. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias, Arina. La presión es 90 por 60. Bastante baja. ¿Te pasó eso después de lo de ayer? Natasha, no es nada grave. Simplemente un espasmo vascular. Ni siquiera sé qué podría haberlo provocado. ¿Has hecho una prueba de glucosa? La hice cuando hubo un chequeo médico preventivo. ¿Te asustó ver la sangre? Haz una prueba bioquímica, por si acaso. Lo haré. Déjame llevarte a casa. A no ser que te desmayes en el tren. ¿En serio? Vale. ¿Por qué no te quedas a cenar con nosotros? Te presentaré a Olia. Espera, me voy a cambiar. Oh, lo siento. ¿Qué ha ocurrido? Se desmayó. Etiología poco clara, pero como una opción, neuropatía autonómica. Gracias al académico Nikolai Savitsky por inventar eso. Ahora tenemos diagnóstico para todo. Ya, es cierto. Verá, Natasha. Hoy en la operación me impresionó mucho. No me lo esperaba de usted. ¿Así? Por supuesto, dudo de que aún pueda operar sola. No tiene una anamnesis adecuada, pero sería una buena asistente. ¿Se refiere a mi padre como mi anamnesis? Gracias, Albert Vladimirovich. Yo también estoy a gusto de trabajar con usted.
¡Cógelo! ¡Es mío! ¿Qué va? No tengo nada. A ver, niños, vámonos. Tenemos invitados. Pórtense bien. Déjalas, que son niños. Yuba, ¿qué tienes? Nada en absoluto. A ver, chicas, ¿han comido? Entonces vayan adentro para aclarar sus asuntos. ¡Devuélvemelo! ¡Es mío! ¡Que me lo devuelvas! Tengo unas muñecas alemanas. Se las voy a traer. Natasha, no, ¿para qué? Quiero regalarles algo. Se está tan a gusto en su casa. Hasta me da envidia. No tengas envidia. Lo importante es que no te cases con un médico. Si no, solo lo vas a ver los 10 festivos. Sí. Un día festivo es cuando Glushenko se da la vuelta y yo ya no estoy. Pues sí. Natasha, ¿estás triste? No pienses que el problema está en ti. ¿Les ha pasado algo? Glushenko no la deja en paz. No para de meterse con Natasha. No solo es hija de un académico, sino también es una mujer. ¿Por qué te ríes? Glushenko odia a todas las mujeres. Debería escuchar lo que dicen de él en el hospital. ¿Y qué dicen? A ver, hace un tiempo la enfermera jefa del departamento de cardiología intentó ligar con él. Tania, bajita, igual la conoces. Como era de esperar, Glushenko no le hacía ningún caso. Entonces un día ella lo esperó, después del trabajo, y se abalanzó sobre él. ¿Pero qué va? La empujó con tanta fuerza que ella casi derribó el armario. Te lo juro. Luego todo el departamento la estuvo calmando. ¿Lo recuerdas? Te lo conté. ¿Sabes, Natasha? Hay una especie de hombres misóginos. Unos corren tras las mujeres, incluso las más feas, y otros corren de ellas. Ninguna de las dos cosas es buena. Oh. Sé que Glushenko te gusta, ¿verdad? Ole, está muy rico. Gracias. ¿Quieres un malvavisco? ¿No? Lyosha, ¿no te parece que Shevelyov está demasiado interesado en nosotros? Envió un auto a recogerme, estuvo hablando conmigo mucho tiempo. Y eso que siempre estaba ocupado. Oye, ¿dónde está Anya? Anya, ven a tomar un té. Es el segundo secretario del comité provincial. El partido ofreció su candidatura por algo. Pavel es una persona empática, dispuesto a sacrificarse por los demás. Además, es un caso de mucha resonancia. Tiene un trasfondo ideológico. O sea, ¿crees que no tiene nada más que hacer? ¡Qué suerte tenemos con él! ¡Le debemos tanto! ¿Le debemos algo? Anya, no lo vas a entender. Naciste aquí, en un apartamento de 4 dormitorios en el centro. Si Pavel Dmitrievich no nos hubiera ayudado, tu papá no estaría trabajando en el Instituto Militar de Investigación. Y tendríamos que mudarnos de un pueblo militar a otro. Déjale un poco a Yasha. Si viviéramos en un pueblo militar, no necesitaríamos un piso tan grande. Vivirías aquí sola. Anya. Por cierto, hoy he visto a Dima Shevelov. ¿Cómo si está en el mar? No, hace un mes que está aquí. Pavel Dmitrievich lo sabe. Dima pasó a recoger sus libros. Entonces, ¿por qué Pavel dijo que Dima estaba afuera? Hola, Lena. Es Ira. Escucha. Solo necesito hacer una prueba. ¿Puedo hacerlo en su hospital? No quiero ir al hospital del tribunal. Se enterarán de cada detalle privado. Sí, son 2 días de retraso.
Hazme el favor, por favor. ¿Pasado mañana? Oh, gracias. Mamá, muchas ¿qué quiere gracias. Decir 2 días de retraso? Bueno, por ejemplo, tú llevas 2 días sin ir a la guardería. Uh-huh. Es un retraso académico. Y ni hablar si son 3. Ya no tienes fiebre. Mañana no faltarás. Uh-huh. Toma. ¿Lo llevas? Aún no ha dicho nada. Pero ya sé en qué está pensando. Solo levanta los ojos y ya sé qué necesita. Pero si esto es genial. Sí. Hasta me halagó después de la operación. ¿Sí? Aunque después lo estropeó todo. Oye, ¿qué pasa si tiene un desorden obsesivo compulsivo? No tiene nada de eso. Simplemente odia a las mujeres. Y a mí más que a nadie. A ver, ¿todo está claro? Sí. Genial. ¿Cuándo nos vemos la próxima vez? El miércoles. Muy bien, pueden irse. Adiós. 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 Adiós, Vasily Ivanovich. Adiós. 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 Buenos días, profesor. ¿Qué tal va la preparación para los exámenes? Todo en orden. Los chicos están trabajando duro. Lo único es que algunas chicas se dejan distraer del álgebra. ¿Se refiere a alguien en concreto? Tonterías, Nadezhda Gorgievna. Lo dije sin pensar. No debería haberlo dicho. No, Ivanovich. No son tonterías. Cuénteme. De verdad, no hay nada que contar. Katia Sirsova. Es una buena chica, pero se inventó una historia romántica. Me sigue por todos lados, en los pasillos, en la calle, no me quita ojos de encima. Creo que son tonterías. En cuanto ingrese a la universidad, se le olvidará. Ivanovich, también opino lo mismo, pero creo que deberíamos hablar con su madre. No lo creo, Nadezhda Georgievna. ¿Para qué vamos a acentuar nuestra atención en ello? Vamos a poner a la niña en una situación incómoda. Está bien, lo pensaré. Natasha, ¿qué tal el juicio? ¿Al menos es entretenido? Oye, Sasha, si te digo la verdad, no es nada entretenido. ¿Por qué? ¿Captaron al maníaco? Sasha, déjame terminar los informes, si no llegaré tarde para el juicio. Sasha, el paciente de la sala 14 desarrolló fiebre después de la operación. Ve a echarle un vistazo, por favor, después me acerco. Natasha. ¿Quiere un café? Sí, gracias. Siéntese. Sabe, no tengo un carácter fácil. Soy consciente. Hay ocasiones en las que soy muy duro. Además, este trabajo. Aunque, ¿sabe? ¿Qué más dará el trabajo? Su trabajo no es diferente al mío. ¿Qué quiere decir, Albert Vladimirovich? Natasha.
Usted realmente es una muy buena cirujana. Tiene un futuro brillante. Lo cree. Me alegro mucho de que trabajemos juntos. Muchas gracias, Albert Vladimirovich. Discúlpeme por haberme pasado el otro día. Todo bien, Albert Vladimirovich. Lo disculpo. ¿Puedo irme? Sí. Adiós. Adiós. Irina Andreyevna. Buenos días. ¿Qué tal? Quizá no me recuerde. Ayer vine al juicio como un testigo. Soy el tío de Nina. Andrei Mikhailovich, dígame. Siento no haberlo dicho en el juicio. Simplemente no estaba seguro. Cuando me interrogó el investigador, le dije que regalé uno de los prendedores a la mecanógrafa. Lo recuerdo bien. Pero por lo visto, no lo incluyeron en el expediente del caso. ¿Lo interrogó el investigador Kudryavtsev? Sí, él. No recuerdo su nombre completo. Ha habido un error por su parte. Andrei Mikhailovich lo habrá hecho por falta de atención. Nadie es inmune a los errores, pero muchas gracias por decírmelo. No me lo puedo creer. Vamos. Espera. Buenos días. Buenos días. Lo siento mucho. Ahora tengo que testificar en el juicio. Soy la tía de Sveta Zhukova. Y este es el padre de Sveta. Mis condolencias. Él estaba en el hospital cuando... Verá, ahora mismo tengo que entrar en la sala. Pero ese tipo también está ahí. ¿Qué cree usted misma? ¿Las mató él? Lo siento, pero no puedo hablar del juicio con nadie. Perdónenos. Vadim Sergeyevich ha tenido mucha suerte con el cirujano. La sutura fue hecha muy bien. Sí, el cirujano es un genio. Además, el caso era muy complicado. Glushenko lo hizo impecablemente. ¿Glushenko? Sí, lo conoce. No. No me suena su nombre. Lo siento. Siento haberla molestado. Vamos. Díganos, ¿su sobrina solía visitarla a menudo? Sí, a menudo. La madre de Sveta murió hace mucho. La niña no tenía con quién hablar. Además, cuando tienes tantas dificultades. Mientras tanto, su padre estaba en el hospital, ¿cierto? Sí. ¿Sveta le visitaba? Por supuesto. Lo visitaba todos los días. Antonina Petrovna, según los materiales del caso, el día de la muerte, Svetlana no estaba preocupada por la salud de su padre, sino por sus problemas personales. Sí, es cierto. Es un buen chico. De una familia buena, pero algo les fue mal. ¿Qué exactamente les fue mal? Lo que pasa es que Sveta es una chica muy buena. Lo era. Quería reconciliar a su novio con su padre. Habían tenido una discusión o algo, pero el chico no lo apreció. Sí, ya se lo dije durante el interrogatorio. ¿De verdad lo dijo? Por supuesto. ¿Y cómo no? Ah, sí, sí. El pingüino. Quería apoyarla de alguna forma y animarla. Así que le di una figura de pingüino. Le gustaba mucho desde que era niña. Es de porcelana. Y le dije, Sveta,
Aquí tienes un pingüino. ¿Quieres? Quédate con él. Y si no, rómpelo, te sentirás mejor. Así que el pingüino es una especie de símbolo. ¿Símbolo de qué? ¿Cómo que de qué? Pingüino, el Polo Norte. Y Dima es un miembro de una expedición polar. Si se lo dije antes. ¿Estás segura de que lo mencionó? Estoy segura. Segurísima. Defensa, ¿van a solicitar la citación de más testigos? Señoría, en este momento, el testigo se encuentra fuera. No hay ninguna forma de contactar con él.